Venís manteniendo eh, reuniones con Scioli, con el embajador, con Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil. ¿Has tenido algún tipo de contacto ya con autoridades brasileñas de, de la cartera energética? Planteas también en algunas declaraciones de esta situación de: bueno, tenemos que ver si hay más, gan más ganas de Brasil de comprar gas que de los constructores de hacer el, 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 el gasoducto, ¿no? eh, Últimamente plantearon la situación esta de hacer una convocatoria de las empresas para analizar, bueno, el posible mercado para el gas argentino en Brasil. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuál es tu posición al respecto? Digamos, ¿Lo ves como algo muy frío todavía o algo que tiene chances en el corto o mediano plazo de, de viabilizarse? No, para nosotros es importante y lo estamos analizando como una posibilidad real. Eh, y de hecho por eso seguimos, estuve estos días, esta semana que pasó, con, con Daniel, reunido. Vamos a hacer una nueva reunión con el ministro Bento, en, en mi par, digamos, brasileño nada más que es, es, es ministro. Eh, y ahora lo que quiero hacer es conectar las productoras argentinas con la industria directamente brasilera. Eh, nosotros entendemos que es un, un horizonte con mucha potencialidad. Vos fíjate que, que el declino que hablábamos recién de Bolivia, lo que pareciera una debilidad, pasa a ser una fortaleza o una oportunidad. Uh -huh. Porque eso también nos lleva a pararnos de otra manera y a que estén mirando con mucha más atención el gas de, de vaca muerta. Eh, dicho esto donde te repito, para nosotros es una posibilidad eh, muy importante, pero además con mucha posibilidad de, 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 de hacerlo realidad, pero también hay que tener en cuenta que los contratos tienen que ser a un plazo razonable, eh, porque la construcción o la obra que hagamos en, en, para el gasoducto va a llevar un par de años y por ende luego de eso necesitamos algunos años para, para recuperar esa inversión, con lo cual ahí es, es la clave de que contratos y a qué plazo podemos conseguir con la industria brasileña, sobre todo la del sur?